¿Qué creen, gente? Les tengo una terrible, terrible, terrible noticia. Yo iba a escoger un personaje, iba a escoger a Donkey Kong, pero llegó otro personaje y le quitó su lugar a Donkey Kong. Así que no sé qué vaya a pasar. Y estoy aquí con Tony Gamer, porque Tony Gamer es nuestro invitado y le tenía que contar el chisme de que un personaje le robó el lugar a Donkey Kong. ¿Tú qué opinas, Tony? ¡Oh, rayos! ¿Eso no me la veía venir? No, de nada, nadie se la veía. ¿Qué está pasando? No lo sé. Solo me queda decir una cosa, Tony. ¡Charán! Hola, soy Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Mario Kart 8 con Tony Gamer. ¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? De vuelta aquí en esta serie. Esta serie hermosísima. Oye, man, ¿ya me lo acabamos Mario Kart 8? ¡No! ¿Ya no voy a jugar más Mario Kart? Ya mero no, Tony. Se nos acaban las copas, man. Pero ya no vamos a volver a jugar Mario Kart. Solo en directo, man. ¡Aplaudan, carajo! ¡Aplaudan! Eso es arte, eso es música, eso es talento, Tony Gamer. Ahí va mi sentimiento de mi corazón por esta situación. La verdad es que ya solo nos quedan 4 copas. Así que, bueno, el día de hoy vamos a hacer una copa DLC más. Y vamos a hacer la copa huevo porque... No lo sé. ¡Ah! Porque el personaje que le robó el lugar a Donkey Kong tuvo los huevos de robarle el lugar a Donkey Kong, así que... ¿A huevo, verdad? Vamos a jugar en la copa huevo, así que... Con todos los huevos, ¿eh? Con todo y los huevos, man. Oye, sí, qué suquistruquis. Oh, shit. Y miren, Donkey Kong ahí está, viene a buscar su venganza contra el personaje que le quitó su lugar. ¿Y saben quién es? El Rey Bowser, claro que sí. Oye, Vivien, ¿acaso tenemos al señor Tony Gamer con nosotros? Exactamente, estoy corriendo yo a ver si yo puedo llegar en serio así de primer lugar, porque ya jugué con todo Nintendero y nomás no. Entonces voy a ver si yo mismo puedo ganar la carrera. Yo mismo me presento en la pista. Yo solo sé que Tony Gamer es hermoso, tan hermoso que Bowser le explotó el motor, así que... así que, vale. Creo que debí de haber pensado mejor la combinación porque me estoy chocando con todo. Uy, Dios mío, esa estrella me rozó el caparazón. El caparazón de Bowser pervertido. Okay. ¿Pero cuál de los dos? Oh, no, hombre. ¿Qué pasó, Tony? En serio. Bueno, no, sí, pollenquito. No. No puede ser, en serio. Pero, por favor, hermanito. Creo que los peores amigos del mundo es un hongo dorado y la cilindra 200 centímetros. Es la peor combinación que uno puede hacer en la vida. ¡Por la quita! A ver. Justo agarré un item y me cae el rayo. ¿Qué es eso? No lo sé, Tony. Eso es mala suerte, creo yo. Dale, pero no te vayas, te vas. No puede ser, me caí. Venga. Adiós, Tony. No, pero es en serio. Uy, Tony me está disparando. No, me diste, Tony. Muere. What the fuck? ¿Y dónde quedó mi plátano? Tenía bocina, man. No, ¿qué es eso? ¿Y en serio? En serio, man, sacrifiqué mi bocina para golpearte, para vengar. ¿Qué está? Mira, no puede ser, no, venga, me fue ahí horrible. Está. Qué buen primer lugar, la verdad. Qué horrible, bueno, llegué en cuarto, que no está tan mal, pero igual. Ok, no sé por qué. Empezamos mal.
No sé por qué, pero siento que la combinación es un peligro y es una mala combinación y me va a costar bastante remontar, la verdad, que está muy difícil jugar así. Mira, me va a doler, me va a doler. Porque soy yo el que está perdiendo. Pero no pasa nada, Tony. No pasa nada, lo estás intentando. Mira, esta es mi pista porque todos los motociclistas juegan aquí y yo tengo motocicleta y... Es la debo ganar aquí, debo ganar. ¿Es la motocicleta del diablo? La motocicleta que se hace brum. Brum, brum, brum. Oye, Kik, esto no se lo había dicho a la gente, pero esta motocicleta que yo tengo, ¿sabes de dónde la conseguí? ¿Dónde la conseguiste, man? La de robar el Ghost Rider. No, man, robar está mal. Pero pues que no tenía moto. Pero man, eso no se hace. Es que mira, te voy a contar la historia. Todo tiene un porqué. A ver. La otra vez, yo estaba caminando por la calle y dije, oye, falta mi moto para el episodio de Kick 2012, no traigo moto. La moto que estaba usando se la pedí prestada a Kick, pero ya no me la puedo volver a prestar. Entonces, ya que me iba de regreso a casa para marcarte, me encontré al Ghost Rider y estaba matando a alguien y yo dije, ah, la chucha. Entonces ya me acerqué así sigilosamente y le robé la moto. No, hombre, man, qué buena. ¿Y no he venido a cobrar venganza, man? Pues no me he encontrado, así que parece que todo bien. Dale pistas falsas, dile que estás en otro lugar del mundo. Mira, mientras no se entere que estoy aquí, todo bien. Es lo de menos. Uy, una horda de ítems. No te creo. Las probabilidades de que me diera esa concha. ¿Te dio la concha, man? ¿Me dio la vegetariana? La vegetariana. Esa es la que más duele. Dale, mira, mira. Sí. Opción turbo, completo Ghost Rider ahí. Dale, bien. Adiós, Tony. No, por favor. ¿Qué pasó, man? Estrella la bala, man. ¿Qué pasó? ¡Aterriza en el item! ¡No! Pero mira, ¡oh! Este no es mi día, es que estoy perdiendo por cosas bien estúpidas, güey. Bienvenido a Mario Kart, carnal. Bienvenido a Mario Kart. Pero ni me ausenté tanto tiempo. Oye, yo el otro día andaba jugando Mario Kart 8 Deluxe, que me lo prestaron, todavía lo tengo. Y perdí porque me lanzaron dos rayos en un tramo donde hay que volar. Y en lo que me regresaba la actitud, perdí. Ay, esta pista, la pista del Shenlong. El Shenlong. Shenlong. Esta pista es peligrosa. Peligrosa si no usa los frenos. Así que... ¡Ay, huevo! Hay que tener mucho cuidado. ¿A huevo? No hay que dejarnos vencer. Y ando tremendo concentrado, o sea. ¿Traes la tremenda? ¿Por favor? ¿Traes la tremenda concentrada? Traigo la moto... Tengo el Ghost Rider concentrado, ya sea. Oye. Es más, tengo la copa huevo concentrada también, ¿eh? Pero, es que lo difícil van a ser las vueltas de aquí. Y la verdad es que esta pista, esta, la segunda más difícil en todos 200 centímetros. Vale. Pero, no te creo, oye, ¿eh? Hay ciertos ángulos para que al momento de estrellarte con una pared reduzca la velocidad, pero para que te pare completo. Hombre. Vamos, dale. Uy, Dios mío. Concéntrate, Kik, por favor. ¿Qué lugar vas, man? En tercero. No vas bien, va aquí. Hombre. Yo no puedo quitarme a la Daisy de encima. Ah, por favor, o sea, ¿qué pasó? No lo sé, man, no vi. A ver, tenía tres cámaras, ¿qué pasó? Tenía tres cámaras una rodeándome y alguien me mató, ¿qué chucha? Ah, sí, eso luego pasa, maldita sea. La mala suerte. ¿Tenía escudo el triple de qué? No, o sea,
Concha azul y bala al mismo tiempo ya es odio del juego. Esto ya es odio del juego. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡En serio! Venga, corre, corre, Bowser, vamos. Vamos, una balita, hombre, aunque sea una balita. A ver, si Daisy toda la carrera ha venido en segundo lugar, ¿cómo es que se le acaba de acabar una bala? O sea, ¿qué es la magia de los objetos potentes. ¿Y cómo es que en primer lugar le dieron un champiñón y a mí triple caparazón verde? Dale, por favor, Ranky, no te creo que me... ¡Ah! Morí. Creo que Tony Gamer bajó un número considerable de lugares que me hace sentir mal por él. Mira Mimi, es que mira la cara de Mimi, o sea. Lo siento, señores, pero necesito sacar los sentimientos de mi corazón, de mi cocoro. Esa madre. Estaba a punto de decirte, chales, ¿cómo le digo sin interrumpirlo? Pero yo estaba esperando ahí la cuenta regresiva a propósito. Rayos. Mira, aquí, mira, lo más que puedo pasar es que si llego en primer lugar voy a terminar en segundo, lo más probable. Así que te deseo suerte, man. Si quieres, que aquí de ahora en adelante la gente comente Team Tony para que pueda ganar, por favor, mínimo en segundo. Venga, comenten Gato Team Tony, porque hashtag es una palabra muy poser, así que mejor comenten Gato Team Tony. Gato Bowser Team Tony. Dios, tu Mi tiene la voz más aguda del planeta, hasta acá se oye su... ¡Yay! ¡Oh, yeah! ¡Woohoo! Ay, es que te recuerdo que esta voz, pues, se la puse cuando yo iba en prepa, que igual tenía la voz algo similar. Entonces, pues por eso. ¿Adiós? ¡Ay, en serio, Tony! ¿Saben entonces, lo que hizo Tony? Se vengó de la bocina que le reventé en la primera pista. Lo siento, Geek, no me hables, por favor. Tranquilo, ahorita te mataré. Que soy Team Bowser. Qué buena estrella en cuarto lugar en Perdí mi estrella. Si lo hubiera activado, ahorita no tendría. Pero por favor, platanito, ahorita no. Oh, purísima, purísima, purísima. ¡No! Písale, 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 eso, man. Corre, yo, mi de Mimi. ¡Corre, por favor! ¡Uy, Dios mío, vamos! ¡Ah, Dios, venga! No, Elfrida, no, por favor, por favor. ¡Dios! Iguata, que estás en el cielo, santificado sea tu jueguito. ¡No, no puede ser, en serio! ¡No! Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga. Bien, 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 bien. Qué buena, man. Qué buena. Casi pierdo. Casi pierdo. Bueno, pues seguí en tercero. Al menos lo intentaste, Tony. Lo siento, Tony. Moraleja. Mario Kart tiene el odio más grande del mundo. Moraleja. Rey Bowser siempre gana. Moraleja. Las pausas largas siempre dan suspenso bueno.
Ay, ay, ay. Pues bueno, gente, esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Mario Kart 8 con Tony Gamer. Tony. Mira, me gustó. Pero no me gustó que me estén masacrando a cada rato. Y... masacraron al pobre mí que yo traía, todo inocente, todo bonito ahí. Y de la nada, yo estaba a un metro de la meta. ¿Y qué pasó? Conchas, una bala, la estrella y Kick. Pues con esta tristeza yo les digo que muchas gracias por haber visto este episodio. Soy TikTok 1912. Yo soy Tony Gamer. Y nos estaremos viendo. Hasta la next tool, see you. See you next time.